Mi apreciada Katia, buenos días. Hola, buenos días, qué gusto escucharte. Igualmente, hombre, qué bárbaro, apenas así, correteándote. Oye, hace 2 años estaba yo allá en Sonora presentando el libro y con mis calcetines de colores, justo. Exactamente. Por Bueno, eso, pues. tú eres una defensora del tema y quiero que nos hables más porque tengo mucha gente que ha hablado, funcionarios, diputados, que me están acá mensajeando, maestros, del tema está pegando, Katia. ¿Qué me puedes decir de este día? Pues mira, es el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down porque ellos tienen 3 cromosomas, 3, como marzo, es el tercer mes, en el par 21, o sea, es decir, tienen un cromosoma de más. Entonces es un día, como todos los días mundiales, pues para hablar de todo lo que falta para su verdadera inclusión, que es muchísimo, ¿no? Tenemos un marco legal muy bueno en el país, me parece. México propuso al mundo, gracias a Gilberto Rincón Gallardo, una convención por los derechos de las personas con discapacidad, que logró por primera vez unir a todas las discapacidades a hablar de derechos y que propone que creemos sociedades más flexibles, inclusivas, que quiten barreras para que todo mundo pueda acceder a los mismos derechos, incluyendo a las personas con discapacidad. Es obvio que ellos necesitan pues muchos más apoyos diferenciados, ajustes razonables, etcétera. Entonces, bueno, pues de eso se trata el día y nos ponemos calcetas de colores. Ahora ya se ha puesto de moda, porque esta campaña ya lleva varios años, ponerte un calcetín de uno y otro de otro, entre más colorido mejor, para hablar de esto, que todos somos iguales ante la ley, pero al mismo tiempo todos somos diferentes. Y las personas con síndrome de Down, pues, como que tienen una discapacidad intelectual, constantemente viven discriminación, querido. Constantemente les dicen que no pueden estar en las mismas escuelas con sus pares sin discapacidad, cuando solamente si los niños crecen juntos aprenden a vivir juntos. Cuando todavía falta muchísimo para que tengan todas las oportunidades que pueden desarrollar. Fíjate, hace solo 50 años se creía que las personas con síndrome de Down no aprendían nada. Y ahora sabemos que pueden estudiar, que pueden capacitarse para un trabajo, que pueden trabajar, que pueden votar, por supuesto, que pueden ser adultos responsables, que crecen, que no siempre son niños, que pueden ser adultos con síndrome de Down, que pueden vivir pues de manera independiente con apoyos, que se enamoran, que algunos se casan, en fin, que es parte de la diversidad humana. Que no, adelante, te seguimos escuchando. Yo me enternece lo que me estás diciendo porque exacto, son personas afectivas, Katia, amorosas por lo que me describes. Sí, yo digo que se les fundió como el chip de la maldad y también necesitamos enseñarles un poco de maldad para que no les vean un poco la cara. Y fíjate que lo que yo estoy viendo ahorita a nivel nacional, incluso local, es algo muy preocupante. Entiendo perfecto por qué se hace. Hay familias, muchas familias que estamos desesperadas porque vemos que constantemente viven discriminación y exclusión, ¿no? La discapacidad no es la tragedia, la exclusión y la discriminación sí lo es. Entonces están pugnando por hacer leyes específicas sobre síndrome de Down y proponer que haya un consejo para atender a las personas con síndrome de Down o que en el DIF haya una dirección. Pero te imaginas si hacemos leyes específicas por cada una de las discapacidades. Es una locura, o sea, es una locura. Hay una ley que se publicó el 5 de marzo aquí en la Ciudad de México que además está con todo mi cariño a la legisladora que lo propuso, que también es una madre, una persona con síndrome de Down, pero está realmente muy mal pensada, muy mal hecha. Propone detener en la calle a las personas con síndrome de Down si no están acompañadas, institucionalizarlas. Propone, pues esto, ¿no? Crear una, en fin, ya se publicó, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México está por presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte y ayer, querido Luis Alberto, hay un diputado del PAN que se llama Javier Bolaños, también anunció que quieren presentar una ley específica a nivel nacional que, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, no tiene el marco esto de los derechos, solamente habla de las personas con discapacidad como si necesitaran solamente atención médica, cuando lo que necesitan pues son accesos a la educación, al trabajo, apoyo a las familias, que se respeten sus decisiones, es decir, su capacidad jurídica. En fin, este diputado quiere presentar esta iniciativa en un par de sesiones. Yo tengo la esperanza de que no pase nada, de hecho, pues ya la legislatura está a punto de terminarse, pero sí me preocupa esta tendencia. Hoy hablaba en la mañana con una activista
de la Confederación de Personas con Discapacidad Intelectual, CONFE, dice que ya le están hablando de otros países, diciendo qué pasa con estas leyes particulares, a lo mejor sí funciona y queremos copiarlas. Si un marciano llegara hoy a México y viera nuestras leyes, diría, qué sociedad tan inclusiva, o sea, está genial. El problema es que no se aplica, querido. El problema es que tenemos que forzar a los gobiernos, tenemos que forzar al Estado a que haga esto, que quite las barreras para la plena inclusión de las personas con discapacidad. Fíjate qué bonito. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad plantea un nuevo paradigma, otra forma de ver a las personas con discapacidad, y lo que dice es, la discapacidad se da entre la interacción de una persona con deficiencias, ¿no?, como intelectual o motriz, no sé qué, y las barreras que pone la sociedad. Lo que hay que quitar son las barreras, no seguir viendo a las personas con discapacidad como enfermas y pobrecitos. Pero eso es lo que todavía falta que nuestros gobiernos entiendan, y yo estoy muy preocupada porque no he estado atenta a las campañas, obviamente, como todos, ¿no? Bueno, precampañas, ¿no? Ya pronto van a empezar las campañas, pero ¿tú has escuchado propuestas específicas para el tema? Para atender a 7 millones de mexicanos que tienen una discapacidad y sus familias, yo tampoco. Y tampoco estoy viendo campañas incluyentes. Yo no he visto un solo spot con lengua de señas mexicana, lo cual implica excluir a toda la comunidad sorda de tener acceso a las propuestas en general, o ya no de discapacidad en general. Son votantes, son ciudadanos. ¿Qué está pasando? Totalmente, tocas también un cierto, no hay ninguna campaña, ningún solo spot de algún candidato o alguien, o será que no han empezado de manera formal, vamos a decirlo, Katia, pero históricamente no lo hemos visto. Yo creo que es momento de que se suban a este tema y que, ¿cómo sería? Que propongan que, por ejemplo, Katia, ¿qué le pedirías tú? Bueno, yo pediría que, por ejemplo, se revise el CONADIS, que no está funcionando, el Consejo Nacional para la Integración de Personas con Discapacidad, creo que hay que reforzarlo, creo que hay que crear un instituto. Pediría que los gobiernos todos se comprometan a hacer solamente compras inclusivas, ¿no? Por ejemplo, desde computadoras hasta camiones, para que logremos que el transporte público en este país sea accesible para todos, incluyendo a las personas con discapacidad y las mamás que llevan carriolas con bebés, ¿no? Necesitamos rampas. Y tenemos que hacerlo de manera paulatina, porque qué más quisiera yo que tener una varita mágica y decir, bueno, ya todo es inclusivo mañana. No funciona así. Entonces, el compromiso de crear estas acciones inclusivas. Quiero que el gobierno se comprometa a hablar en lenguajes inclusivos. Fíjate qué pasó durante el sismo. En el sismo, el presidente hace su discurso, anuncia acciones sin lengua de señas mexicana. Pasó también en la emergencia del H1N1 en el gobierno de Calderón. Nadie informa a la población sorda, por ejemplo, ¿no? Creo que hay que hacer acciones más decididas para la educación inclusiva. Hay que capacitar a todos los maestros, porque obviamente los maestros se mueren de miedo de atender a un chavito con síndrome de Down o con cualquier discapacidad porque no los preparan para ello. En las normales, la educación para la inclusión o las herramientas de la educación especial para estar en el mismo salón es una materia opcional. No puede ser. Ya está en la ley que todos los niños deben estar en las mismas escuelas de manera preferente, que no tenemos que tener guetos, que son las escuelas de educación especial, o bueno, dejar solamente unas pocas para aquellos que realmente lo necesitan. Pero entonces la SEP tiene que hacer esta enorme labor de hacer materiales, de quiero ver campañas y con todos los spots que tiene el gobierno federal, estatal, todos, diciendo, hey, güey, todos tenemos los mismos derechos. Hoy todo el mundo me dice, bueno, algunas personas me hicieron una entrevista hace rato, me dicen, es que quieren más derechos. No, no queremos más derechos, queremos los mismos, pero sí necesitamos más apoyo para lograrlo. Y bueno, la lista es enorme, porque tú debes de comprender algo, todos debemos comprender algo. Si no estamos viendo a las personas con discapacidad en todos lados, es que estamos haciendo algo mal. Y obviamente estamos haciendo algo mal, porque no los vemos en las escuelas, no los vemos en el cine, no los vemos haciendo deporte como podrían hacer deporte, no los vemos incluidos en todas las partes de la sociedad. Entonces, la discapacidad es un tema que debe ser visto de manera transversal, palabra dominguera que quiere decir que es como las mujeres. Tiene, así como hay una perspectiva de género, tiene que haber una perspectiva de discapacidad también,
Y tomando en cuenta algo muy importante, querido, que es que nos conviene a todos hacerlo. ¿Por qué? Porque ahora existen 7 millones de personas con discapacidad en México. Pero como vivimos cada vez más años, según la Organización Mundial de la Salud, todos vamos a tener una discapacidad en los últimos años de nuestras vidas. Entonces, crear una sociedad más inclusiva para todos, a todos nos conviene. De nuevo, la discapacidad no es la tragedia, pero sí lo es la discriminación y la exclusión. Pues que en verdad, tema, Katia, qué clase nos acabas de dar de lo que debe ocurrir, de que, lo que debiera de ser. También aquí en Sonora hay candidatos al Senado, fórmulas muy importantes que deberían de retomar el tema, porque se trata de legislación, se trata, y esa legislación debe de crear conciencia y vincularla al gobierno, porque si no se convierte en letra muerta, como tú dices. Bueno, sí, si viniera un marciano y viera, somos un país muy incluyente, pero pues no se aplica. Es decir, se convierten en letras muertas esos marcos, Katia. Exacto. No sé si quieras decir algo más para cerrar, porque esto fue improvisado, pero quise, como hay mucha gente que empezó a reaccionar sobre el tema, dije, le tengo que llamar, me acordé de la campaña que impulsas cada año, y dije, le tengo que llamar a la experta, la que sabe, y además eres tu madre de familia ejemplar con Alan, y has puesto el ejemplo también, pues al respecto, Katia, con pues esto. Mira, así nos pasa a todas las mamás que tenemos hijos con discapacidad. Yo cada vez que escucho que a una mamá le dicen cuando a su hijo no lo reciben en la escuela, oigan, no, es que no estamos preparados para recibirle. Yo les dije, ¿qué creen que yo me embaracé y me mandaron una carta? Señora D'Artigues, prepárese. ¿Usted dentro de 9 meses va a tener un hijo con discapacidad? Pues no, aprende. Las damas nos volvemos expertas, las familias nos volvemos expertas en el tema, porque tenemos que, porque el Estado, porque los gobiernos no se están haciendo cargo de esto. Y muy agradecidos con Katia, permíteme Luis Alberto que participe. Quería preguntar una colaboradora, María Dolores Rodríguez, acá, Katia. Claro, sí, de hecho, no, al contrario, recordar que no solamente son gratas sus participaciones aquí en Proyecto Puente, sino que la ciudadanía en Hermosillo la identificamos como una persona muy solidaria con el asunto de la guardería ABC, en donde se incorporó con nosotros a las filas, incluso ella y parte de su familia, su niño, su niña, la persona que lo ayudaba, recuerda haberlo visto marchar en las marchas del 5 de junio, perdón. Entonces, sí, claro, y ha sido aliada del movimiento por la justicia 5 de junio. Y pues muchísimas gracias por la participación y ojalá se incorporara con ustedes para tenerla nuevamente como antes. Ajá. Un break, ella, digo, para aclarar, fue anduvo con otra situación. Me corriste, acéptalo. No, sí, yo soy una persona muy agradecida, en mi corazón no cabe el agradecimiento a quien me ayuda y tú, desde que me vine a Sonora, has entrado los micrófonos en las radios que estuve y en la etapa independiente hubo un receso porque tu perfil que llevaste a cabo para la reconstrucción y otras cosas que hiciste, pero acuérdate, yo te busqué antes, ¿sí o no? Digo, te dije, Katia, sí, hay que retomar. Sí, la verdad sí, y yo encantada, porque además yo quiero muchísimo a Sonora y por supuesto que yo tengo, pues les digo, Alan tiene 11 años, ¿no? Y justo cuando sucedió lo de la guardería, decía, Alan estaba en esa etapa de guardería. Entonces yo decía, pudo haber sido Alan, ¿no? Si no hacemos grandes cosas para mantener a los niños seguros, pudo haber sido él. Y mi corazón siempre estará con los papás y las mamás del Movimiento 5 de Julio, la verdad. Y bueno, pues ahora, bueno, tengo muchos cariños en Sonora. La verdad, tengo muchos cariños en Sonora. Yo sé. Así que yo encantada. No, yo sé, te vamos a retomar. Contratada de nuevo. Bueno. Contratada de nuevo, al aire. Mira, ya hicimos la contratación. Mira, qué bien, me parece muy bien. Katia, por último dato duro, ¿cuántas personas hay en el país con síndrome de Down, crees tú? Es que no se sabe, esa es otra de las tragedias. No tenemos cifras contundentes. El propio presidente Peña Nieto acepta que calculamos que hay 7 millones con discapacidad en general. En el censo del 2020, imagínate, el INEGI está planteando no hacer preguntas de discapacidad en el cuestionario básico y estamos luchando para que pues sí se incorporen como se hizo en el 2010. Lo que necesitamos hacer, que es otra de las propuestas, es un y que ya está más o menos trabajado, pero pues no le han metido quinta en este gobierno y pues ya se van, ¿no? Entonces, para el siguiente hay que pedir que hay un registro administrativo georreferenciado para que sepamos exactamente dónde están y qué es lo que necesitan, porque también lo que falla muchísimo es que no sabemos cuántos son, qué necesitan, dónde están. ¿Cómo diablos vas a trazar políticas públicas adecuadas?
Pues no se puede. Estoy plenamente de acuerdo. Hayan que hacer. Yo creo que es una buena oportunidad para que los legisladores en Sonora, antes de terminar, en lugar de andar buscando cómo reglamentar las redes, revisen la legislación. Aquí hay una ley para personas con capacidades diferentes, se llamaba ley para personas con discapacidad cuando me tocó ese proceso el 98, pero sería bueno que revisaran, porque a la luz de la información de los problemas que hoy se presentan, debiera de actualizarse esa legislación. Pongo un ejemplo nada más, el asunto de las rampas. El Congreso del Estado no tenía presupuesto para hacer cumplir la ley que aprobó para personas con discapacidad, lo tuvo que hacer. Y todas las oficinas públicas y en todas partes tiene que haber rampas, entre otras medidas. Ojalá y que con la asesoría de Katia de Artigues podría reimpulsarse. Yo invito a las legisladoras, sobre todo preocupadas por temas como el que mencioné de las redes, pues a que retomen el tema de las personas con capacidades diferentes. Por lo pronto ya le puse y le voy a poner copia ahí donde que dijiste que no has escuchado ningún candidato a la presidencia hablar sobre discapacidad, no, ni un solo spot, no, ni comentario. No, ya les voy a poner, les puse ya copia para que darles RT y presionarlos por lo menos, Katia. Oye, y también hay, bueno, aunque las leyes están bien, hay muchas cosas que también se necesitan reformar para armonizar la convención, este que es como el marco general que está muy bien en leyes locales y incluso federales. Entonces también diles a todos los candidatos que tienen ahí en Sonora, y sabes que son bien importantes los presidentes municipales, porque ellos tienen la regulación del piso, del suelo, para que hagan todas las banquetas accesibles, para que piensen todo con base en diseño universal, para que no se vuelva a construir un solo edificio sin acceso, porque es una tontería. Fíjate, Libre Acceso, que es una organización muy seria que trabaja por la accesibilidad universal, si tú construyes algo, y eso también aplica para las casas de todos, váyanlo pensando, tú construyes algo desde un principio accesible, no te cuesta nada porque está en el diseño, pero si después lo quieres adaptar, cuesta 30%. Esa es una decisión económica importante, porque lo vamos a tener que hacer. Ahorita somos un país de jóvenes, pero vamos a envejecer todos. Estoy plenamente de acuerdo contigo, pero lo importante es que ya abrimos el debate y te prometo incluir en las entrevistas que le vamos a hacer a los candidatos esta agenda, estas propuesta de discapacidad, Katia, en preguntas. Eso estaría genial, claro, porque no solamente hablar sobre el tema de discapacidad como si fuera aparte, tenemos que incluirlo en todo, ¿no? Estaría muy bien. Totalmente de acuerdo. Un abrazo, Katia, y ahí nos ponemos de acuerdo para ya tus colaboraciones regulares. Muy bien. Y pónganse sus calcetines de colores y suban la foto con el hashtag DMSD, Día Mundial Síndrome de Down 18. Mira, y ya empezó, de hecho, acá el presidente de la barra sonorense abogados, Jorge Villa, hay que sumarnos a la campaña, ya nos está contestando por acá, la campaña que es la que impulsas tú, para que veas el poder que has movido desde hace... ¿Cuánto tienes con la campaña en calcetines? Pues yo creo que unos 5 años, ¿será? 5 años, sí, exactamente. Sí, fíjate que ya Margarita ya subió sus calcetines de colores, Zavala, José Antonio Mit también, varios amigos periodistas. Qué bueno. Vamos a subirla nosotros más al rato, ¿ok? Ahora, muy bien. Gracias, querida, te mando un abrazo. Sí, un abrazo, un cariño a todos, bye. Igualmente.